En el día de hoy vamos a terminar lo que es ya el estado del arte. Les recuerdo que además, pues para sus proyectos de tesis, pues siempre se les va a indicar, como les había dicho en la sesión de metodología, que hay, digamos, la presentación del problema y que el problema se reconstruye en el capítulo, si ustedes quieren, en el apartado del estado del arte. Bueno, lo que nosotros hemos hecho hasta este momento es precisamente presentar, digamos, la problemática. En el día de hoy ya lo vamos a cerrar con el neoyusnaturalismo. Vimos el contexto y las escuelas frente a las cuales Kelsen va a reaccionar, eso que llamamos la antinomia jurídica del yusnaturalismo al realismo contemporáneo. Vimos cómo el yusnaturalismo busca definir el derecho desde lo que es el derecho bueno, es decir, el derecho que está determinado por el contexto, por los valores, por las virtudes, por los modelos ejemplarizantes de vida buena. Vimos en el otro extremo, digámoslo así, el realismo, que va o pretendía definir el derecho desde, pues, el derecho vigente, desde la decisión del juez, el juez como creador de derecho, y desde la eficacia de la decisión judicial. Entre los dos, porque además surge así a mediados del siglo XIX, vimos el marxismo como la otra gran escuela que va a definir el derecho como opio del pueblo, además de medio instrumento de explotación en el capitalismo. Las tres escuelas son claves y son frente a las que Kelsen va a reaccionar en su teoría pura del derecho para tratar de definir y darle un estatuto epistemológico al derecho desde la validez. Y vimos después, pues ya en el terreno del positivismo, las diferentes versiones de positivismo. El Kelsen 1, Carl Schmitt, el giro que se produce después de la Segunda Guerra Mundial y en el marco de los juicios de Núremberg y de Tokio, y la reacción de Hegel, de Kelsen, perdón, y su giro en torno a la definición del carácter de la norma fundamental, que se produce indudablemente por Hart y la publicación del concepto en 1961. Joder, puta, soy yo. Creo que les toca apagar el micrófono. Ya digamos cerrado así el positivismo. Mierda. Creo que tienen que apagar el micrófono, compañeros, algunos que se les está filtrando. En ese contexto, entonces, vamos a ver como continuación de alguna manera, aunque no es propiamente cronológica, ya les explico por qué, el yusnaturalismo, el neoyusnaturalismo, ¿sí?
Vamos a centrarnos, pues la lectura la que ustedes tienen es el iusnaturalismo de John Finnis, porque es el autor que generalmente aparece en el folleto de la Escuela Judicial Arabonilla sobre el iusnaturalismo contemporáneo. Entonces, Finnis es un autor que ha sido ahí incluido y el que generalmente en algunos exámenes de la rama surge. Entonces, digamos que quise destacarlo porque frente a los otros, digamos, es el que, por lo menos aquí en Colombia, ha tenido por el folleto de la Escuela Judicial, digamos, más relevancia. Pero los demás son igualmente importantes. Entonces recordemos cómo buena parte de la reacción que vamos a ver o que vimos en Kelsen, el segundo Kelsen, el Kelsen que decide que el juez es la trinchera, que el juez es el dique contra esa nefasta identificación derecho-legalidad cuando la legalidad se vuelve extremadamente injusta. El juez tiene que convertirse en esa barrera para no permitir que espectáculos como este que están viendo y lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial volviera a suceder. Por eso es que el segundo Kelsen es un autor, digamos, absolutamente discrecional. Pasa de ser en el primero más o menos el juez como boca de la ley, en la consideración, digamos, más ortodoxa de lo que el juez tenía que ser, casi exegética, ¿sí? El juez tiene simplemente que aplicar la ley. Kelsen se da cuenta que la ley ha sido manipulada, ha sido instrumentalizada y que ha violentado el espíritu mismo del derecho. Y por eso, en esa segunda versión del 60, pone en cabeza del juez la tarea de oponerse a eso como sea. Y como les decía, ahí Kelsen se desliza hacia la versión más extrema de realismo. Lo veremos al final cuando veamos la tipología de Kennedy, de Duncan Kennedy, cuando Duncan Kennedy coloca a Kelsen como el autor de mayor discrecionalidad, cosa que es totalmente contraria, digamos, a lo que nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia hemos cultivado, porque efectivamente en Colombia la conciencia jurídica, particularmente del siglo XX, se centró en el primer Kelsen y nunca conoció realmente el segundo. Pero Kelsen termina siendo identificado como un autor que propicia una enorme discrecionalidad. Pero decíamos, esa reacción de Kelsen a esto, a esa nefasta identificación entre legalidad y derecho, viene de alguna manera, digamos, originada en esta pregunta que se hace después de la posguerra. ¿Cuál puede ser el recurso ante el derecho extrema, ante el derecho injusto? ¿Cuál es el recurso ante la legalidad? ¿Cuál es el recurso del derecho ante la legalidad extremadamente injusta? Y en ese contexto habíamos visto que esa pregunta la va a responder en buena parte Radbruch, Gustav Radbruch. ¿Qué tenemos en este momento? Digamos, ¿qué tenemos en el contexto, digamos, del pensamiento no solo jurídico, sino filosófico y sociológico? Max Scheler, que no es propiamente un filósofo, porque aquí hay que comprender que estos autores se insertan en lo que en Alemania se llamó la sociología de la reflexión, es decir, una sociología teórica, conceptual,
que ha tenido y que ha mantenido, digamos, una línea permanente, ¿sí? Desde el siglo XIX, la vamos a encontrar después de alguna manera en la escuela de Frankfurt y en Habermas, que básicamente intentaba confrontar ese argumento tan olímpico que siempre escucha uno. Ay, de que eso es un deber ser. Para obviar esa, sí, esa objeción que termina siendo un caballito de batalla, cada que uno no quiere pensar, ni quiere reflexionar, ni quiere poner de presente elementos problemáticos y quedarse simplemente en la manipulación normativa, sobre todo, digamos, en el medio jurídico. Pues estos pensadores acudían a lo que era la base de la ciencia social por excelencia, la sociología. Entonces, digo esto porque Max Scheler, cuando plantea esta jerarquía de valores, no lo está presentando como un filósofo que plantea un ideal valorativo, sino está realmente mostrando que todas las sociedades siempre plantean, siempre establecen una jerarquía de valores. Todas las sociedades establecen una jerarquía de valores. ¿Sí? Así sea una sociedad de caníbales. Bueno, su jerarquía de valores es comerse al prójimo. ¿Sí? Pero Scheler intenta, digamos, poner de presente que el desarrollo de las sociedades lleva a que establezcan, digamos, efectivamente, digamos, en el vórtice de su pirámide valorativa, no normativa, sino valorativa, unos valores, llamémoslo así, como él lo plantea, trascendentales, ¿sí? De pronto ustedes se encuentran en otras sociedades, en la sociedad griega, en un momento dado en Platón, el bien. Ustedes pueden encontrar en otras sociedades la verdad, ¿sí? Bueno, no es que tampoco sea un solo valor, sino lo importante es establecer una instancia trascendental de valores. Incluso ustedes ahí, cuando lo miren con detenimiento, se pueden poner a pensar en nuestro país cuáles son los valores o la jerarquía de valores o el valor dominante, ¿no? Que sería un buen ejercicio para pensar también en lo que es nuestra propia identidad moral, ¿sí? ¿Qué es lo que persiguen generalmente los colombianos? ¿Qué es lo que persiguen las mayorías, por decirlo en esos términos, en Colombia? Para darse también una idea de en qué escala nos encontramos. Entonces, esto ya lleva a que el derecho positivo, ¿sí? Pues tiene que responder, por supuesto, a una jerarquía de valores, ¿sí? Esta no es una pregunta menor, ¿sí? Y es una pregunta, perdóname que estaba buscando el texto, que se la hizo en Colombia el profesor Rafael Carrillo. Aquí está el libro, no sé si lo pueden ver. Profesor Rafael Carrillo escribe en 1947 Ambiente axiológico de la teoría pura del derecho. Este es un librito que algún día será de los libros más importantes de la filosofía del derecho en Colombia. Es escrito por este profesor que además es del municipio de Atanque en el Cesar, ¿sí? Cuando el Cesar pues todavía no era Cesar. Y Rafael Carrillo es abogado de la Nacional y es profesor de la Nacional. Y es uno de los fundadores del Instituto de Filosofía, que después además da nacimiento al Departamento de Filosofía actual. Cuando yo entro a estudiar filosofía en la Nacional, el primer semestre, mi profesor de Platón sería el maestro Carrillo. O sea que
guardo de él un recuerdo muy grato como profesor y como persona. Pero lo traigo a colación porque este librito, en 1947, se adelantó casi 15 años, ¿sí? 15 años, a la patraciada de Kelsen, ¿sí? Porque en este libro, más o menos, lo que Carrillo mostraba era que la norma fundamental vacía no se podía sostener, que esa norma fundamental necesitaba ponérsele contenido, ¿sí? Y él acude en este momento a lo que en este instante, ¿sí? Ya que lo está escribiendo además en el mismo año de los juicios de Nuremberg, acude a lo que era la teoría, digamos, llamémoslo así, moral más desarrollada en este momento, ¿sí? El derecho positivo, podríamos decir, no se mandaba solo, no podía mandarse solo. El derecho positivo, si se dejaba sin orientación, quedaba reducido a legalidad. Y ya habíamos visto la legalidad a dónde podía conducir. Entonces había que ponerle un norte al derecho positivo, ¿sí? No que mirara hacia abajo, hacia la legalidad, sino que mirara hacia arriba, ¿sí? Hacia esa jerarquía de valores que estaba planteando Max Scheler. Y quiero también relacionarles esto. Aquí el derecho está poniéndose, digamos, en la tarea de encontrar la dimensión de corrección de la legalidad, ¿sí? ¿Cuál es la instancia de corrección de la legalidad cuando la legalidad es injusta? ¿Sí? Y más en el caso nazi, extremadamente injusta. ¿Cuál es la dimensión de corrección? Y esta enunciación de la jerarquía de valores es el inicio del camino que va a conducir a los principios como instancia de corrección. Aquí todavía no lo hemos logrado precisar, ¿sí? Después de Radbruch, ya vimos a Hart en el 61, y recuerden cómo Hart va a referirnos, siendo él positivista, positivista metodológico, ¿sí? A un derecho mínimo natural, ¿sí? Que ahorita vamos a ver cómo también es confrontado por el iusnaturalismo confesional. Pero el punto es que eso que ustedes ahora, hoy, ¿sí? Con Dworkin, con Alexi particularmente, ven como los principios como instancia de corrección, ¿sí? Bueno, eso comenzó a construirse aquí, con esta jerarquía de valores. Todavía el principio no se concreta como instancia de corrección, pero ya estamos acudiendo a una jerarquía de valores que podría darnos una instancia de corrección frente a la legalidad por parte del derecho. Entonces recordemos cómo Radbruch, porque esto también va a impactar a Kelsen, en el 47, después de que Radbruch ha sido positivista, da el giro hacia el iusnaturalismo, ¿sí? Y va a decir, la ciencia del derecho tiene que meditar de nuevo sobre la verdad milenaria de que hay un derecho superior a la ley, un derecho natural, un derecho divino, un derecho racional, no importa, ¿sí? Está tratando de decir Radbruch, pongan lo que quieran, natural, divino, racional, medido con el cual la injusticia sigue siendo injusticia, aunque revista la forma de la ley, y ante el cual la sentencia pronunciada de acuerdo con esta ley injusta no es derecho, sino lo contrario del derecho. Y Radbruch es un neokantiano, ¿sí? Y de ahí la importancia también de este pronunciamiento. Vamos a ver después cómo esta tradición kantiana se mantiene
digamos, en el justnaturalismo crítico alemán, ¿sí? Que no es un justnaturalismo confesional. Entonces, Radbruch va a plantear un derecho natural de contenido variable, no absoluto ni inmutable. Fíjense, estamos hablando de derecho natural que se remite ¿a qué? Se remite a esta escala, a esta jerarquía de valores. Sea, esto es para que entendamos que el derecho natural, porque esa es otra de las falacias que han hecho carrera, no es siempre confesional. Y que el derecho natural tampoco es tan burdo y tan básico y tan primitivo de estar aludiendo a principios religiosos. Eso no es derecho natural. Lo vamos a ver ahorita incluso en el derecho natural confesional, ¿sí? Ni siquiera los que van a defender el derecho natural confesional son así de burdos, ¿sí? De estar defendiendo principios religiosos. Eso no es derecho natural. Así no se ha presentado el derecho natural en estas versiones, ¿sí? Es demasiado, entiendan ustedes, demasiado básico, ¿sí? Demasiado básico, demasiado primitivo tratar de amarrar el derecho natural, ¿sí? A principios religiosos. Entonces, cuando Radbruch dice derecho natural de contenido variable, ¿sí? Es a que históricamente las sociedades se dan y se formulan dentro de esa jerarquía de valores, unos principios, ¿sí? Trascendentales dentro de la inmanencia, ¿sí? Porque acá cuando ustedes ven trascendentales, el bien, la verdad, la justicia, el amor, el orden, la unidad, la belleza, ahí no estamos hablando de nada extramundano. Esos son valores que se da la sociedad para orientar sus acciones. Entonces él desrescata, por supuesto, podríamos contextualizarlo para las sociedades occidentales, la justicia como un valor preponderante. Pero recuerden que Radbruch él es positivista, él viene de la tradición positivista. Entonces él intenta hacer una muy interesante simbiosis que se va a concretar en la famosa fórmula de Radbruch, que es la que se va a utilizar el Tribunal Supremo Federal de Alemania al resolver las sentencias contra los guardias fronterizos, es decir, contra los guardias que no disparaban contra los que querían atravesar el muro que había establecido el comunismo entre el bloque comunista, el bloque oriental y el bloque occidental, ¿sí? Porque este muro, recuerden ustedes, no solamente está en Berlín, el muro atraviesa, por eso se lo llamó la cortina de hierro, atraviesa prácticamente y separa Europa Oriental de Europa Occidental. Entonces, la fórmula de Radbruch, que ustedes ven ahí, se debe preferir la regla de derecho positivo, él es un positivista, él había sido un positivista, justificada como está en su creación válida por el poder estatal, incluso cuando la regla es injusta y contraria al bienestar general. Aquí está estableciendo una diferencia que es importante, y es que incluso cuando una norma es injusta, injusta, pues hay que cumplirla, ¿sí? Hasta ahí. Pero enseguida establece, a menos que la violación de la justicia alcance un grado tan intolerable, eso es lo que vamos a llamar extrema injusticia, que la regla se vuelva en efecto una ley ilegal y por ende deba ceder ante la justicia. Entonces aquí él ha introducido la diferenciación entre
las normas injustas que pululan en los ordenamientos, ¿sí? Por la avivatada del legislativo, ¿sí? Recuerden que el legislativo es político, ¿sí? Son fuerzas políticas que, como lo dirá Dworkin, imponen las leyes desde directrices políticas, ¿sí? Es algo que los abogados no pueden ser tan cándidos, ¿sí? De no cuestionar quién promulgó esta ley, cuál fue la fuerza política decisoria, quién es esa fuerza política. No pueden abstraerse simplemente diciendo, no, es que el legislador y el legislador, no, ¿quién es el legislador? ¿Cuál es la fuerza política del legislador? ¿Sí? ¿A qué intereses está respondiendo el legislador? Entonces, hace y plantea Radbruch, y se va a mantener en buena parte hasta el día de hoy, la diferencia entre las normas injustas y las normas extremadamente injustas. Es a estas las que está diciendo Radbruch, son ilegales, por tanto, no pueden ser incluso obedecidas. Entonces, en Radbruch, esa justicia prima sobre la extrema injusticia, ¿sí? Entonces está el derecho positivo, pero hay un derecho supralegal, ¿sí? Vamos, que debe fungir como dimensión, como instancia de corrección, y esa instancia de corrección es que frente a la extrema injusticia, la justicia de alguna manera invalida esa ley. Y ahora pasemos, y vuelvo aquí, y aquí recalco esto. Estamos hablando del yusnaturalismo, pero obviamente ya no es el yusnaturalismo ni temprano moderno, ni medieval, ni antiguo. Pues por eso lo he denominado neo-yusnaturalismo. Ya vimos el neo-yusnaturalismo de Radbruch en una línea laica, kantiana, ¿sí? Y ahora vamos a entrar a lo que ha sido el neo-yusnaturalismo confesional de Alasdair MacIntyre y John Finnis. Pero quiero aclarar aquí lo siguiente. Como realmente el neoyusnaturalismo salta a la palestra después de la Segunda Guerra Mundial, con Radbruch, como acabamos de ver, vuelve a aparecer, vuelve a tener presencia conceptual, teórica, a partir de los 80. Después de que John Rawls, que no es yusnaturalista, publica en el 71 la teoría de la justicia. Entonces yo quiero que ustedes, digamos, hagan un ejercicio mental y vayan acomodando las fichas. Vimos con el positivismo, básicamente, la publicación de Hart en el 61 del concepto de derecho. Y la reacción de Kelsen, que había publicado en el 60 su teoría pura del derecho, segunda edición, en el 62, abjurando de su doctrina de la norma fundamental. Entonces ahora estamos dando un salto, ¿sí? Veremos después, en ese intermezzo, a Luhmann y a Rawls, porque Luhmann empieza en la segunda mitad del siglo de la década del 60 su producción y Rawls publica su teoría de la justicia en el 71. Pero para seguir la línea del neoyusnaturalismo, ¿sí? Vamos a saltar de Radbruch en el 47, insisto, al 80,
con McIntyre y con Finis. Y en efecto, después de la publicación de la teoría de la justicia de John Rawls, que de una vez les adelanto, no es jusnaturalista, ¿sí? Viene lo que se conoció como la polémica liberal comunitarista. De una parte, alrededor de los 75 publican los neoliberales, lo que se va a conocer como el neoliberalismo filosófico, que son también, digamos, un juspositivismo, sobre todo económico, Nozick y Buchanan, confrontando a Rawls. Y a partir del 80 surgen los autores que se han llamado comunitaristas. Eso es una discusión clave, porque buena parte de esta discusión que involucró, digamos, los derechos de las primeras naciones, los derechos de las comunidades indígenas, va a alimentar la Constitución del 91, ¿sí? Esta discusión que se da en el 80 alimenta en algunos casos directamente, en otros indirecta, la Constitución del 91 en todo su catálogo de derechos multiculturales. Y ahí ustedes van a ver a Walzer y a Taylor, que serán, y a Kim Lica, que serán algunos de los que precisamente van a plantear ese catálogo de derechos multiculturales. Bueno, de esa reacción, de esa segunda reacción comunitarista, el primero, quizá el de los primeros, es McIntyre. Entonces, para que ustedes lo ubiquen cronológicamente. La concepción del neoyusnaturalismo confesional, siguiendo un poco lo que acabamos de ver en Radbruch. En cierta forma también podríamos decir que sugiere un derecho supralegal. Y aquí yo les vuelvo a insistir, ese derecho supralegal hunde sus fuentes y sus raíces en unos bienes básicos y en unas pautas de razonabilidad práctica que ya ahorita vamos a entrar a ver. Porque yo quiero que ustedes vayan, digamos, grabando en el disco duro, es que pese a que esto es un yusnaturalismo confesional, ninguno de los dos va a hacer alusión a principios religiosos, ¿sí? Eso es otro, eso es arena de otro costal. Eso es religión, ¿sí? Eso sí es religión y eso realmente no tiene que ver con estas concepciones yusnaturalistas. La reflexión inicial de McIntyre es que hay una tradición que va del aristotelismo al tomismo, que el derecho natural y que el tronco del derecho natural va del uno al otro. Pero para McIntyre, y recuerden ustedes cuando vimos el derecho natural tomista, que hace una distinción muy, muy, muy sistemática entre el derecho divino, el derecho natural y la ley positiva, ¿sí? Es decir, obviamente es más, más esquemático, es más, explícito en las diferentes, digamos, instancias del derecho natural y cómo se articula con la ley positiva. Recuerden que es Tomás de Aquino quien va a decir la ley que se adecúa al derecho natural tiene que ser obedecida, pero la ley que va en contra del derecho natural tenemos el deber de desobedecerla. Es Tomás quien hace esa distinción explícita. Explícita y supremamente radical dentro del yusnaturalismo
confesional. Bueno, pues esa matriz es la que recoge McIntyre, ¿sí? Y por eso el derecho natural va a tener para él un carácter transgresor y subversivo. El derecho natural no se para en mientes, el derecho natural no tiene una postura ambigua, el derecho natural está concebido contra el derecho positivo. Ese es el planteamiento de McIntyre. ¿Sí? McIntyre ha sido un protagonista de la filosofía del derecho y la teoría del derecho en Inglaterra en los últimos 40 años. Ha confrontado a Hart, ha confrontado a los autores de la argumentación jurídica, Russ y McCormick, ha confrontado a Finnis igualmente, e incluso ha confrontado a los otros dos, Moore y Weinberg. En fin, ha tomado los autores más representativos del contexto anglosajón y les ha mostrado, digamos, cuál sería la posición del jusnaturalismo tomista, radical, frente a sus posturas. Ha confrontado a Hart particularmente y le ha dicho que sus derechos, su derecho mínimo natural no puede ser asimilado a un derecho natural, que eso no es derecho mínimo natural, que eso no es derecho natural porque esas son básicamente premisas liberales del contractualismo liberal anglosajón, ¿sí? Y que los derechos naturales no pueden ser reducidos a macroverdades, a macrojuegos de lenguaje. Recuerden, yo les decía que el derecho mínimo natural en la postura de Hart, que es de la línea de la filosofía analítica, por lo menos del segundo Wittgenstein, del Wittgenstein de los juegos de lenguaje. En el segundo Wittgenstein va a hablar de que la sociedad, en la sociedad, cada grupo tiene su juego de lenguaje, ¿sí? Las profesiones, fíjense ustedes, pues cuando los abogados hablan con abogados, acuden a expresiones, ¿sí?, particulares. La primera es la de doctorarse sin haberse doctorado, ¿sí? Pero pues hacen alusiones, tienen sus fórmulas, quedan además plasmadas en las sentencias, que a veces tienen unas definiciones supremamente contrasentido del lenguaje común. Cojan a los ingenieros, cojan a los científicos, cojan a los médicos, pero cojan también las clases sociales, ¿sí? Cojan a los gomelos, cojan a los pequeños burgueses, cojan a las clases medias, cojan a las clases populares. Bueno, cada ámbito tiene su juego de lenguaje. Y el planteamiento de Hart era de que pues se necesitaban unos juegos de lenguaje, unos macrojuegos de lenguaje común, porque si no la sociedad obviamente, pues cómo subsistía y cómo lograba de alguna forma relacionarse. Entonces, el derecho mínimo natural de Hart no es derecho natural. Son reglas de otro tipo, pero eso no se puede identificar con derecho natural. Digamos, estructura su obra en tres libros, tres grandes libros. Él tiene muchos más, pero quiero acudir a estos, porque ahí de alguna manera son, y está la columna vertebral de su teoría. La primera es Tras la virtud,
que es como la primera reacción frente a Rawls. Y aquí McIntyre va a plantear lo que él considera la naturaleza de la problemática moral contemporánea. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? El problema, lo va a llamar él, es la inconmensurabilidad del discurso moral. Hasta ustedes podrían desde aquí analizar la polarización que estamos viviendo en Colombia. Es la inconmensurabilidad del discurso moral. ¿Sí? Los unos tienen como ideal regulativo la figura carismática del líder, ¿sí? Los otros tienen presentes lo que podríamos llamar la preponderancia de una legitimidad legal racional, el patriotismo de la Constitución, la defensa de la Constitución. Es decir, para los unos prima el líder y lo que el líder diga, para los otros prima la Constitución. Es más o menos como la polarización que uno puede estar viendo en este momento. Bueno, McIntyre, y te pueden hacer también esta conversión, lo está poniendo en términos de la tensión que se presenta entre el yusnaturalista y el positivista, entre el que sigue lo bueno, entre el que sigue las virtudes de su comunidad, o lo que él cree que son las virtudes, y el que pretende seguir unas normas positivas, ¿sí? Cuando el primero habla de justicia, se está refiriendo a una virtud de la persona, ¿sí? Que puede ser buena o mala, es el modelo ejemplarizante de vida buena preponderante. Cuando el otro habla de la justicia, se está refiriendo a un procedimiento. Él lo va a plantear en esos términos. Entonces, puede que ustedes estén hablando de justicia, un yusnaturalista y un positivista, por ponerlo en esa caricatura. Pero no es un diálogo de sordos, porque ambos se están refiriendo a unos contenidos diferentes de justicia. Puede que ambos estén hablando de equidad, pero para el uno la equidad significa la preponderancia de las personas meritorias, ¿sí? Para el otro la equidad es una instancia de corrección a la que se puede acudir frente al derecho positivo. Es decir, no hay forma de ponerse de acuerdo. Están hablando. Aunque hablen lo mismo, aunque se entiendan lenguáicamente, gramaticalmente, sintácticamente, los contenidos que cada uno le está dando a esas palabras son opuestas, ¿sí? Y esa es la inconmensurabilidad del discurso, del desacuerdo moral contemporáneo. Y entonces analiza McIntyre de dónde vino esto, y entonces pues hace ahí una reconstrucción muy, muy, muy interesante y profunda. De la ilustración, muestra cómo la verdadera ilustración surge en el siglo XVII, ¿sí? XVIII, en el norte de Europa, ¿sí? No, no, ni siquiera en Inglaterra, ni tampoco en Francia, y que al contrario, es Francia, y es la misma Inglaterra, la que rebajan los ideales de la ilustración a panfleto político, así para decirlo como rápido y directo, ¿sí? Los ideales ilustrados, ¿sí? Que eran mucho más altos, más decantados, ¿sí? Más finos, los cogen los enciclopedistas, los ideolog, ¿sí? Les ideolog. Y los cogen los contractualistas
ingleses, ¿sí? Y los vuelven trizas, ¿sí? Los vuelven un panfleto político, ¿sí? Pero ese panfleto político, además, lo llevan a la moral y lo lleva a Kant. Ahí se burla de Kant, dice, Kant es tan puebleruno, porque efectivamente Kant nunca salió de Königsberg. Kant es tan puebleruno, tan provinciano, tan parroquial, que creyó que podía plantear una moral universal y que la gente, los hombres, podían regirse por unos principios universales. Cuando nos regimos y solo nos podemos regir, es por los valores y las virtudes, los modelos ejemplarizantes de vida buena que nos han enseñado, ¿sí? Solamente un puebleruno que no salió de su pueblo pudo llegar a tener semejante alucinación, ¿sí? Y obviamente lo que hizo fue pegotearse toda la estructura de la ética aristotélico-tomista que tenía en la potencia de la persona, en la capacidad de la persona, ¿sí? La posibilidad de que pudiera mejorar su marco ético, ¿sí? Que la virtud es realmente cultivar esos modelos de vida buena, encarnarlos y hacerse mejor. No se puede decretar la virtud como pretende el derecho positivo o como pretende el liberalismo. La virtud no se decreta por ley, ¿sí? Yo no puedo decir, decrétese ley número tal, todos son virtuosos. No, eso no puede ser. La virtud está entronizada en la capacidad de hacer de mi potencia un acto y de mejorar. Y por eso entonces McIntyre va a decir, eso no tiene nada que ver con el derecho positivo. Como nosotros nos podemos mover en el día a día, como nosotros nos podemos relacionar en el día a día, no tiene que ver nada con el derecho positivo. Tiene que ver es con esos modelos ejemplarizantes de vida buena que nos permitan efectivamente podernos relacionar desde unas, digamos, desde unas dinámicas de respeto, desde unas dinámicas de jerarquía, desde unas dinámicas de reconocimiento al que es mejor, ¿sí? Y que por supuesto, en cierta forma, incentivan a quien no lo es a hacerlo, ¿sí? Ese es el corazón del derecho natural, que no puede regularse por leyes ni por normas, ¿sí? Que son prácticas espontáneas, son, ya lo vamos a ver, marcos de razonabilidad práctica de las sociedades. Y por eso entonces, en el último capítulo, McIntyre va a decir, hay que volver a la tradición, hay que volver a cultivar la virtud, pero sobre todo, hay que volver a cultivar la unidad vital, la unidad narrativa de la persona. Porque estamos disgregados entre cumplir leyes que no creemos o cumplir prácticas en las que hemos sido formados. Y eso hace de nosotros prácticamente unos esquizofrénicos, ¿sí? Porque ¿a qué debemos responder realmente? ¿A una ley a la que le tememos, órdenes respaldadas por amenazas? O a unas tradiciones, unos valores, unos símbolos en los que hemos sido formados.
De ahí el grito de batalla de McIntyre para volver para volver sobre las formas propias, las dinámicas propias de cada comunidad. Lo que importa ahora es la construcción de formas locales de comunidad, dentro de las cuales la civilidad, la vida moral y la vida intelectual puedan sostenerse a través de las edades oscuras que caen ya sobre nosotros. En nuestra época, los bárbaros no nos esperan al otro lado de las fronteras, sino que llevan gobernándonos hace algún tiempo. Y aquí vale la pena aclarar quiénes son los bárbaros. Los bárbaros son los liberales, los jus positivistas, los defensores del Estado de Derecho, los que pretenden que prime la legalidad sobre las normas espontáneas y las prácticas espontáneas de las sociedades. Esos son los bárbaros. Entonces, indudablemente para McIntyre, los problemas más profundos son problemas morales, son desacuerdos morales que no se pueden resolver jurídicamente. Y parte, digamos, de lo que ha sucedido es que el derecho positivo metió sus narices en todas partes. Metió sus narices en el problema del aborto, metió sus narices en el problema de la eutanasia, ha metido sus narices en el problema de la vida íntima. Quiere regularlo todo. ¿Sí? Quiere regularlo todo, pero sin tener en cuenta precisamente, quiere regularlo todo desde una concepción de justicia procedimental que no tiene en cuenta precisamente esas normas, que descalifica esas normas espontáneas de relacionamiento de las comunidades. Entonces, obviamente aquí en McIntyre sí hay una alusión indirecta a que la fundamentación última se encuentra en el reconocimiento de una ley divina, ¿sí? Que es la que le da legitimidad en últimas, a esas prácticas espontáneas que regulan la dinámica de las comunidades. Él está planteando aquí, primero, pues que hay que reconocer, digamos, una instancia divina de legitimación y que esa instancia divina de legitimación se impone por autoevidencia. Es el argumento que ustedes escuchan en tantas personas de, no, pero es que mire la naturaleza, eso lo tuvo que crear un Dios. Mire el universo, eso lo tuvo que crear un Dios. Mire el cuerpo humano, eso lo tuvo que crear un Dios. Eso es lo que es el argumento de autoevidencia. Pero les insisto, y vamos a verlo ahorita más, esa es, digamos, la fuente de legitimidad, es decir, cómo legitima en últimas ese derecho natural desde esa fuente. Pero la dinámica propiamente del derecho natural son esas prácticas espontáneas, esos modelos ejemplarizantes de vida buena que cada comunidad se ha dado. Por eso, vayamos un segundo a Aristóteles y recordemos que las virtudes son modelos ejemplarizantes de vida buena. Aristóteles, frente a la noción de bien de Platón, está planteando un bien común fundado en los modelos ejemplarizantes de vida buena. Pero, por supuesto, la primera
objeción que un positivista o un liberal le va a hacer a McIntyre, bueno, pero ¿eso qué legitimidad tiene? Entonces, es aquí donde él dice, la última, digamos, fuente de legitimidad es un Dios. En este segundo texto, que es mucho más cercano a nosotros, justicia y racionalidad. Whose justice, which rationality. ¿Justicia de quién? ¿Racionalidad de quién? Ya aterriza la cuestión de una manera muy interesante. Cada tradición, cada contexto, cada forma, cada comunidad tiene su marco de racionalidad práctica. Pongámoslo en regiones, como son en el Caribe, como son en Antioquia, como son en el eje cafetero, como son en el valle, como son en el altiplano, como son en los llanos, como son en, ¿sí?, en los Santanderes, ¿sí? Lo que comen, cómo se relacionan, qué música les gusta, ¿sí? Cuáles son, digamos, sus valores de solidaridad. ¿Qué, sí? Una vez en la costa alguien, en una conferencia, un señor ya de bastante edad me dijo, y puso este ejemplo, un cachaco entra a un restaurante y va y se sienta solo. Un costeño entra a un restaurante y va y se sienta donde están los demás. Y decía, con eso usted ya sabe quién es quién. Bueno, eso es un marco de racionalidad práctica. ¿Sí? Ese es el marco de racionalidad práctica. Entonces, dentro de ese marco de racionalidad práctica, cada comunidad, cada tradición tiene su concepción de justicia. ¿Sí? Cada tradición en ese marco sabe qué es justo y qué no es justo. ¿Sí? Pues obviamente para el caribeño pues no es muy justo que el otro se vaya a sentar solo, ¿no? Pues, estamos acá, ¿a qué se sienta solo? Venga acá, converse. ¿Sí? Por decirlo en esos términos. ¿Pero qué sucedió? Sucedió que la sociedad moderna vio como una tradición entre ellas, entre todas estas. ¿Cuáles son las tradiciones? A ver, la tradición china, la tradición india, la tradición árabe, ¿sí? Y dentro de Occidente, Occidente tampoco es todos en el mismo saco, ¿sí? Ni siquiera en el catolicismo, porque en el catolicismo están los dominicos que no tienen nada que ver con los franciscanos, ¿sí? En Inglaterra, los escoceses no tienen nada que ver con los ingleses, ni los galeses tienen que ver con los ingleses, se odian, ¿sí? Ni los irlandeses tienen que ver con los ingleses, todos odian a los ingleses. Pero eso no quiere decir que entre ellos sean iguales, no. El escocés es diferente al galés y el galés es diferente al irlandés, ¿sí? Entonces, todas son tradiciones, ¿sí? Que sin embargo, el liberalismo, que es otra tradición, es una tradición más, la tradición liberal, llegó e impuso a todas las demás su concepción de justicia, la justicia procedimental, ¿sí? Y además descalificó a las demás, tradiciones diciendo que eso era superstición, pero que el liberalismo sí era una concepción no supersticiosa. Entonces, frente a eso, McIntyre plantea la necesidad de que todas las tradiciones se unan. Recoge, digamos, el argumento de Huntington en el choque de civilizaciones, de que todas las tradiciones se unan para subvertir el liberalismo. Porque lo que se ha impuesto es una dominación hegemónica del liberalismo. Y el liberalismo
¿Cómo se concreta? En una concepción de justicia procedimental que está representada ¿en qué? En el derecho positivo. Lo que terminó haciendo el liberalismo fue imponerle al mundo entero la hegemonía del derecho positivo. Hay que subvertir al liberalismo, hay que subvertir al derecho positivo, hay que volver a permitir que las tradiciones se regulen y regulen sus sociedades desde sus propios patrones de vida buena, desde sus propios marcos de racionalidad práctica. Entonces, hay que oponerse a esa concepción procedimental de justicia que se impuso sobre todas las demás. De ahí por qué la frase de la sentencia de McIntyre, los abogados, no los filósofos, son los clérigos del liberalismo, es decir, son los clérigos de la justicia procedimental que impuso el liberalismo. Y por eso, digamos, también la confrontación que hace McIntyre del abogado, ¿sí? Y de los abogados y de la burocracia jurídica, como él la llama despectivamente, ¿sí? Ya, toda esta identificación entre moral y derecho, lo único que sirve es para darle de comer a los abogados, dice en algún momento, de una manera muy enfática y con cierto, digamos, sentimiento despectivo, ¿sí? Para eso fue que juridizaron todo el derecho natural, ¿sí? Para vivir de eso, ¿sí? Cuando eso no era el terreno del derecho positivo. Y si ustedes creen que eso no existe, miren la perla acá del juez decimocivil municipal de Cartagena. No puedo casar a dicha pareja del mismo sexo porque ello contraría mi moral cristiana, va en contra de mis principios esenciales. Y cuando exista conflicto entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios, yo prefiero la ley de Dios porque prefiero agradar primero a mi Señor Dios Todopoderoso antes que al ser humano. Pues si eso lo dice un sacerdote, uno no tiene problema, pero que lo diga un juez sí es muy complicado. Y ahora sí entramos a finis, que es la versión más moderada del derecho natural. Entonces, finis retoma también a Aristóteles y Tomás de Aquino, ¿sí? Pero podríamos decir que lo toma en un sentido mucho más mucho más razonable, por llamarlo en esos términos. Primero, va a considerar que hay y existen unos principios prácticos que identifican los bienes que puede perseguir un ser humano para ser pleno, ¿sí? Segundo, que hay unas pautas metodológicas que nos permiten diferenciar entre actos razonables y actos no razonables. Y que a partir de ahí se pueden incluso inferir unos criterios morales generales. Ese es, digamos, el punto de partida de finis y del derecho natural de finis. Traigo a colación a Rawls de nuevo porque, como les digo, estos son autores post-rawlsianos que escriben después de la teoría de la justicia de Rawls, que veremos en 15 días. Y en la teoría de la justicia de Rawls, Rawls plantea unos bienes sociales primarios, que son los que se tienen que repartir en la sociedad, ¿sí? Los principios de justicia están orientados a cómo repartimos los bienes sociales primarios. Y de las muchas objeciones y discusiones que originó la teoría de la justicia de Rawls, una de ellas fue sobre los bienes sociales primarios que algunos comunitaristas, particularmente Michael Walzer, en Esferas de la Justicia, planteó como un catálogo de bienes sociales muy restringido y que por ser tan restringido
efectivamente podía pasar como el catálogo de una sociedad hegemónica, ¿sí? Eso llevó precisamente a mostrar que una de las discusiones sustantivas, no meramente, llamémoslo así, procedimentales, en la posición original de John Rawls, en su constructo para definir los principios de justicia, antes que los principios de justicia eran los bienes sociales primarios. Los bienes sociales primarios, uno a veces no sabe cómo es que se están articulando, pero eso es más o menos lo que queda implícito, lo que está implícito en una constitución, qué es lo importante en una sociedad, ¿sí? Pero sobre todo, es lo que maneja Planeación Nacional para formular el plan de desarrollo y es lo que en un momento dado, en una ley de presupuesto, se está repartiendo, ¿sí? Uno a veces cree que esos son solo números, cifras secas, pero realmente siempre lleva, lo saben los economistas, siempre lleva es a ver qué es lo que se está repartiendo en una sociedad determinada, a qué se le está dando más prioridad y a qué no. Entonces Rawls plantea esto en su teoría de la justicia en el 71 y parto de aquí porque lo que hace Finis, en cierta forma, en su libro, en su planteamiento, Ley Natural y Derechos Naturales, es tomar tomar estos bienes sociales primarios que ya la crítica comunitarista había mostrado que eran demasiado limitados y ampliarlos. Y aquí me parece que está, sin duda, digamos, la finura, llamémoslo así, de Finis. Porque el discurso de McIntyre es un discurso profundo, es un discurso de denuncia sobre los supuestos, efectivamente, de la justicia procedimental, los supuestos del liberalismo, los supuestos, en últimas, de esta hegemonía, incluso podríamos ya calificarla neoliberal, globalizada, porque todos los tratados de libre comercio están fundados en una concepción de justicia procedimental, ¿sí? Y en últimas, esto ya se convirtió, digamos, en un gran hegemón, ¿sí? En el gran hegemón de imposición de un marco de justicia procedimental para el mundo entero, que empieza sin duda a afectar aquí nomás en Colombia a las comunidades campesinas, ¿no? Cuando un tratado de libre comercio nos plantea que solo podemos comernos, que no podemos comer las alitas porque las alitas son las que tenemos que exportar o importar y que los pollos entonces casi que los tenemos que criar sin alitas, pues, ¿sí? Pues ya nos están imponiendo unos parámetros que afectan nuestra vida diaria. Entonces, Finis, con un, y eso es lo que le disgustó a McIntyre, que Finis está viviendo en Londres, es inglés, no es escocés, y él le está vendiendo unos bienes básicos a todas las eticidades. Él no se está quedando, digamos, ni siquiera, no sé qué está quedando en unos bienes básicos rawlsianos. Y está diciéndole a una comunidad como la londinense, donde ustedes encuentran islámicos, donde encuentran hindúes, donde encuentran católicos, protestantes, donde encuentran múltiples eticidades, está vendiéndoles un catálogo de bienes básicos muy amplio. Bienes básicos, la vida, la amistad, la religión, que no lo había incluido Rawls, el juego, imagínense, para nosotros los colombianos el juego, esa es la máxima, el máximo valor, la experiencia estética, ¿sí? El conocimiento, la razonabilidad práctica, ¿sí? Está vendiendo unos bienes básicos muy universales, ¿sí? Que pueden comprarle otras eticidades, ¿sí? Otras eticidades no le compran eso a Rawls, ¿sí? Pero sí le pueden comprar esto a Finis.
Y esos son los bienes básicos. Eso, todavía no estamos hablando de derecho natural, ¿sí? Los principios de derecho natural es o son cómo vamos a regular esos bienes básicos, ¿sí? Los principios de derecho natural. Y entonces él va a plantear 9 principios que son exigencias de razonabilidad práctica para regular estos bienes básicos. Léanlos. Ahí no hay nada, ahí no aparece Dios por ninguna parte. Ahí no aparece religión por ninguna parte. Son criterios de razonabilidad práctica. Toda persona debe tener una serie armoniosa de propósitos. Es decir, mire, póngale una jerarquía a esos bienes básicos, ¿sí? Póngale una jerarquía. No se deben tener preferencias arbitrarias. No es que hoy el juego y mañana la vida y pasado mañana la religión. No. Póngale una jerarquía y manténgala. No se deben realizar preferencias arbitrarias. ¿Sí? Ni se deben tener preferencias. Usted tiene que ser serio. Usted tiene que decir, bueno, ¿usted por qué se rige en la vida? Se debe mantener distancia crítica frente a todo, ¿sí? Fíjense cómo nosotros la distancia crítica cada vez la achatamos más frente a la ley, no más, ¿sí? No, no, pero si es la ley, no, si entonces es la ley, ¿cuál distancia crítica? A obedecer la ley y órdenes respaldadas por amenaza. Se debe ser fiel a los compromisos personales. Si usted estableció esto, usted tiene que ser fiel a eso, ¿sí? Realizar acciones para lograr objetivos asumidos, ¿sí? Bueno, si usted estableció esto y usted quiere lograr esto, pues usted tiene que hacer esto. Respetar todo bien básico que pudiera peligrar. Si ese es su catálogo de bienes básicos, defiéndalos, ¿sí? Favorecer y alentar el bien de la comunidad, la noción de bien común siempre presente entre los yusnaturalistas y actuar siempre de acuerdo con esto, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí no es ni siquiera esta imposición, ¿sí? Esto no es ni siquiera derecho natural. Esto es simplemente un credo, ¿sí? ¿Sí? Esto es un mero credo. Derecho natural, como se plantea hoy, es eso. El neoyusnaturalismo no es, finis no va a ser tan básico de decir esto. Esto no tiene nada que ver con el derecho. Está planteando es que el derecho natural se rige por estas pautas de racionalidad práctica. En esto Finis se la gana a MacIntyre. MacIntyre hace el discurso de denuncia mucho más profundo, que les muestra a ustedes de dónde vino el problema, les muestra a ustedes qué hizo la enciclopedia y les muestra qué hizo Kant y cómo destrozó el esquema ético aristotélico. Bueno, perfecto, ¿sí? Pero no les dice cuáles son los bienes sociales, cuáles son los bienes básicos, ni les dice cómo hay que manejar esos bienes básicos. Finis, que quiere vender el yusnaturalismo a las otras eticidades, que le quiere vender el marco, este marco a las otras eticidades, lo precisa. Eso lo puede coger un musulmán, eso lo puede coger, ¿sí? Y indiscriminadamente un católico o un anglicano o un protestante. Eso lo puede coger sí. Cualquiera, un hindú, y decir, sí, pues yo puedo en un momento dado regirme por esos criterios. Ese es el contenido del derecho natural. Ese es el contenido del derecho natural. Siendo Finis también un defensor de Aristóteles y de Tomás de Aquino,
¿Sí? Pero además toma distancia frente a la premisa tomista de que no hay que obedecer la ley injusta y va a decir, no, pues a veces toca obedecer la ley incluso que va contra el derecho natural. Y el siguiente paso es definir un significado focal del derecho. Y aquí está pues el concepto de derecho de finis. Ténganlo presente para que después lo contrastemos con el concepto de derecho de Alexi, ¿sí? Que son los dos modelos que vamos a tener en cierta forma, digamos, como ideales regulativos de un concepto de derecho. El derecho consiste en normas hechas de acuerdo con normas jurídicas reglamentarias por una autoridad determinada y efectiva para una comunidad completa y consolidadas por sanciones de acuerdo con las estipulaciones reglamentarias de instituciones de enjuiciamiento, estando este complejo de normas e instituciones dirigido a resolver razonablemente cualquiera de los problemas de coordinación de la comunidad y a ratificar, tolerar, regular o invalidar soluciones coordinativas de cualesquiera otras instituciones o fuentes normativas para el bien común de esta comunidad, según una forma en sí misma adaptada a ese bien común mediante los rasgos de especificidad, reducción de la arbitrariedad y mantenimiento de una reciprocidad entre los sujetos al derecho, tanto entre sí mismos como en sus relaciones con las autoridades legales. Entonces, ustedes ven que aquí también Finis intenta equilibrar y balancear una dimensión, digamos, de derecho positivo, una dimensión de institucionalidad regulada jurídicamente con las, digamos, dinámicas de razonabilidad práctica que se puedan, que requiere una sociedad para manejarse. Aquí comprendan que estamos hablando de un derecho natural que lo que está buscando es que el derecho positivo no se meta en la regulación, si ustedes quieren, ética de ese marco de razonabilidad práctica de una comunidad. Aquí el diagnóstico es el gran problema del derecho positivo ha sido pretender regular, meterle legalidad a todas las instancias de la vida social, ¿sí? Y no permitir que esas instancias se dinamicen, ¿sí? Desde sus propias pautas éticas, que en sí ya representan una forma de regulación. Y al meterse el derecho positivo ahí, terminaron fue armando un problema supremamente complejo de los que la sociedad prácticamente ya no puede desmontarse. Entonces, Finis va a presentar frente a McIntyre un derecho natural en armonía con el derecho positivo. Y traigo a colación a Marta Nussbaum, no es porque sea ella yusnaturalista, ¿sí? Sino porque el enfoque de las capacidades que ella, en cierta forma, construye con Amartya Sen, el premio Nobel de Economía, de la Economía de Bienestar, ese enfoque de las capacidades, fíjense, recuerda a los bienes básicos, ¿sí? Recuerda. Para mí, la propuesta de Nussbaum y la propuesta que viene de Rawls, ¿no? Nussbaum es también, ella tiene también un texto, un libro, no recuerdo cómo se llama, Más allá de la justicia, no recuerdo. Pero mostrando, digamos, las limitaciones del contractualismo, del planteamiento rawlsiano, y con Amartya Sen, que también es otro, digamos, que es un economista que se ha inscrito en la línea de reflexión rawlsiana críticamente, ¿no? No son
no son adeptos, ¿sí? Que sigan, se le arrodillen a Rawls, no son rawlsiólatras, como va a decir Philip Van Parix. Pero ellos van a plantear este enfoque de las capacidades, de lo que uno, de lo que incluso un marco económico debe potenciar en las personas. Y fíjense que ellos, desde otra óptica, están retomando también unos bienes básicos que es necesario potenciar, ¿sí? Que es necesario potenciar. O sea, para mostrarles que toda esta discusión liberal comunitarista en buena parte tuvo unos desarrollos muy interesantes y muy profundos, ¿sí? Tratando de poner de presente que hay unas instancias donde el derecho positivo no se debe meter, ¿sí? Piensen ustedes en derecho de familia, ¿sí? Piénsenlo incluso, digamos, en regulaciones del Código Civil, ¿sí? Piénsenlo en el mismo derecho laboral, es decir, simplemente piénsenlo y investíguenlo hasta donde hay una gran, digamos, núcleo de normatividad que ha tomado una proyección que lo que genera es más choques que bondades. Y ahora entremos, digamos, a otra versión del justnaturalismo, que incluso en palabras de Habermas lo ha planteado como un justnaturalismo crítico, pero que también se ha planteado como un justnaturalismo para la posmodernidad, como un post-justnaturalismo, en estos dos autores, Arthur Kaufman y Ottfried Hoffer. Hay que recordar en primer lugar que, perdón, lo vamos a ver con Rawls. En últimas, la concepción, la teoría de la justicia de Rawls está planteando una concepción política de justicia. Lo que está diciendo Rawls es que la justicia que queda consignada en una constitución, los principios de justicia consignados en una constitución, como la Constitución de Filadelfia, ¿sí? Y como la reelaboración que hace Rawls de los principios de Filadelfia, que eso es lo que está haciendo Rawls en su teoría de la justicia, ¿sí? O la concepción de justicia que intenta plasmarse o que se plasma en la Revolución Francesa y que se inspira en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en últimas constituyen una concepción política de justicia, ¿sí? Es el consenso, ¿sí? Que se da en el marco de un congreso constituyente. Bueno, esa concepción política de justicia, que además el segundo Rawls del liberalismo político también intenta explicitar en unos términos, digamos, más amplios, como ya un gran proceso político de la sociedad, es la categoría que recoge Ottfried Hoffer, ¿sí? Y que Habermas ha definido como igualmente un justnaturalismo crítico. Entonces, la justicia política ya la toma Hoffer, también post-Rawlsiano, para poner de presente que esa concepción de justicia política nos permite, primero,
mostrar cuál es el imperativo categórico del derecho y el Estado. No solamente hay un imperativo categórico de la persona, el imperativo categórico kantiano, que la máxima que guíe tu acción como producto de una deliberación universal sea hacer del otro siempre un fin y nunca un medio. Pero que la justicia política, es decir, eso que ha consignado, que ha quedado consignado en una constitución, ¿sí? Porque no estamos hablando de nuevo de principios religiosos ni nada por el estilo, ¿sí? Es el imperativo categórico del derecho y el Estado. Y que esa justicia política, por supuesto, que está inscrita, entre otras, yo les digo una cosa a los penalistas, ¿no? Esa justicia política es casi lo que Ferrajoli habla del garantismo, ¿sí? Prácticamente. No está muy alejado. Puede que en la forma de presentarse, digamos, haya distinciones, pero en esencia, el garantismo, ¿sí? Tal como lo plantea Ferrajoli, presente en una constitución y que tiene que ser desentrañado, es en últimas esa justicia política que queda ahí consignada. Entonces, la justicia política es la instancia, digamos, suprapositiva, ¿sí? Supralegal, inscrita en todo caso institucionalmente o constitucionalmente, y que para Hoffe indudablemente sería una versión jusnaturalista crítica. Esa justicia política representa el punto de vista moral frente al derecho y al Estado. No voy a entrar, digamos, aquí a polemizar mucho esto, porque a mí me parece que la versión rawlsiana de la justicia política es más elaborada, me gusta más. Y ya la veremos. Articula mejor, ¿sí? Y no es en ningún momento un constructo que Rawls presente como jusnaturalista, ¿sí? Pero digamos que Hoffe, recogiendo una línea, una vertiente de la Rechtsphilosophie alemana, quiere darle, digamos, también un sentido jusnaturalista y me parece bien, ¿sí? No me disgusta, porque efectivamente muestra, y esas es muchas veces las objeciones que el abogado le va a hacer, pero es que eso no está ahí, eso no es ley, eso no aparece en la Constitución. Bueno, eso lo vamos a discutir cuando lleguemos a Dworkin, precisamente cuando veamos la teoría del peso de los principios, la teoría del balanceo. ¿Sí? No, sí está en la Constitución. Lo que pasa es que no es una campanita que le suene así, mire, esta es, sino sí, usted tiene que hacer todo un trabajo hermenéutico y ponerla de presente, como lo veremos en Dworkin. Entonces, la justicia política nos sirve como una instancia para la crítica del positivismo jurídico y estatal, ¿sí? Para la crítica en últimas de la legalidad, ese derecho positivo reducido, digamos, a legalidad. El segundo punto es que además nos sirve como una instancia de cuando la dominación es justa o injusta, ¿sí? Porque si esa justicia política es una vaina toda mañada del poder de un gobierno, no es que acá nosotros estamos haciendo la lectura de que es justa una postura autoritaria, ¿sí? Porque sí. Bueno, no. ¿Eso dónde está precisamente? Hágame el favor y me lo explicita, ¿sí? Hágame el favor a través de un ejercicio hermenéutico, me lo pone de presente, a ver dónde efectivamente esa dominación justa está sugerida, ¿sí? En esa justicia política. Porque requerimos
que la dominación, que en todo caso reconocemos como en un momento necesaria, recuerden ese derecho mínimo natural de Hart, el quinto punto, necesitamos alguna instancia coactiva. No sería lo ideal, ¿sí? Ojalá pudiéramos llegar a una autogestión bakuniana, pero pues como no lo logramos y nos fuimos por este camino, necesitamos que esa dominación efectivamente sea justa y saber cuándo es justa o injusta. Entonces requerimos precisamente ir y desentrañar esa justicia política como una dimensión de no solo de corrección, sino también de justificación de hasta dónde puede llegar el ordenamiento jurídico político en su acción. Y finalmente, es también el principio por lo mismo y por extensión de una sociedad libre. Si tenemos claro hasta dónde la justicia política permite que el Leviatán llegue, ¿sí? Hasta dónde el Estado llega, hasta dónde incluso la dominación de un partido de derecha puede llegar en el manejo del Estado, pues estamos garantizando de derecha o de izquierda, ¿no? ¿Sí? O de extremo centro, lo que quieran, ¿sí? Hasta dónde el gobierno, ¿sí? El gobierno del Estado puede manipular el Estado. Eso, conocer esos límites, ¿sí? Desde la justicia política concertada en un momento dado, pues también garantiza mi libertad. También garantiza que la comunidad no sea atropellada. Digamos, ese es el desarrollo o el desarrollo que hace Hoffe de esa justicia política, ¿sí? No necesariamente, digamos, Rawlsiano, pero la plantea después de Rawls y por tanto en ese sentido llamo post-Rawlsiano. Y finalmente, lleguemos a Kaufmann, ¿sí? Y su filosofía del derecho en la posmodernidad. Arthur Kaufmann tiene estos dos libros, ya que uno está acá en la casa y puede tener acceso a ellos. Este es un librito muy bonito que a mí me gusta mucho, que fue una de las colecciones previas, se llamaba Monografías Jurídicas. Esto lo compré yo como en los 90, hace ya 30 años. Y era la colección dirigida por el maestro Villarbort, del externado. Antes de que el externado le aprobara el maestro Villarbort a su colección de teoría, filosofía del derecho y teoría jurídica. Es una colección que él creó y él inspiró. Y este librito, pues es una derivación de este que después también publica el externado, también lo traduce el maestro Villarborda, pues es su editor, Filosofía del Derecho, de Kaufmann, que es una colección que, insisto, pues quiero mucho, no solamente porque conocí al maestro Villarborda, fue el presidente de la Asociación de Filosofía del Derecho, que todavía existe, ¿sí? Y porque además el maestro Villarborda fue uno de los receptores del segundo Kelsen o post-kelsenianos, con el maestro Gaviria, ¿sí? E incluso, digamos, como precursor con Rafael Carrillo. Y esta colección, que yo les había hecho alusión a ella con el libro de Robert Walter, fueron todos textos que Villarborda, cuando fue
embajador en Alemania y conoció a estos profesores, si algo hizo él fue, digamos, enriquecer el intercambio académico con Alemania. Y todos ellos le cedían esos libros, ¿sí? Le cedían los derechos y le cedían los textos. Entonces ellos escogían, digamos, de sus obras voluminosas lo más representativo, lo más sintético. Y por eso, digamos, esa colección, por lo menos hasta la muerte del maestro Villar Borda, pues fue realmente muy, muy, muy representativa, ¿sí? Y muy, muy bien escogida y seleccionada. Y en textos que se los daban en alemán muchas veces y que él directamente traducía. En esa filosofía del derecho posmoderna, como les digo, el texto marco es la Rechtsphilosophie de Kaufmann, pero aquí se presentó como filosofía del derecho en la posmodernidad porque es un capítulo más o menos de ese. Plantea Kaufmann cómo en la posmodernidad, cómo estamos primero en un momento de cambio a partir de los 60, de cambio, de tránsito histórico indudable entre la modernidad y lo que se ha llamado la posmodernidad. Y que ese cambio, por supuesto, es un momento de angustia, de extravío, de abandono, es un momento de preguntas sin respuesta. Es como cuando, si ustedes vieron la película de Ridley Scott, de cuando llega Colón a América, que está todo lleno como de niebla, como que se ve, como que hay tierra, como que no se ve, como que se adivina, como que no se adivina, como que se cree, pero no se concreta. Bueno, nosotros estamos así en estos tiempos. Estos son tiempos de mucha incertidumbre y de poca certeza, más ahora, digamos, con esta pandemia que nos ha mostrado lo frágiles que somos. Pero es también un tiempo de predominio de los sistemas sociales, es un tiempo de predominio cibernético, ¿sí? Donde la justicia brilla por su ausencia. El discurso sobre la justicia queda relegado al discurso sobre la legalidad, sobre el derecho positivo. Entonces, es necesario evitar que en este cambio que estamos haciendo histórico, ¿sí? En este giro que estamos dando, en este momento en el cual no vemos para dónde vamos y que es tan fácil perdernos, esa posmodernidad recoja lo peor de la modernidad y nos conduzca a formas de irracionalidad. Las formas de irracionalidad ya las vimos con Auschwitz, ¿sí? Ya las vimos con el nazismo. Y Kaufmann opta por defender la racionalidad críticamente, ¿sí? Una concepción crítica de racionalidad. ¿Por qué insiste tanto en eso? Pues por si ustedes de pronto no es un discurso ajeno a ustedes. Hay sectores, pues digamos, que denuncian el sujeto moderno, que denuncian Occidente, que denuncian la razón, ¿sí? Y con toda legitimidad y con toda justicia, pero se les va colando, digamos, un discurso también en esa legítima crítica a la modernidad y particularmente a la modernidad occidental. Se les va colando un gusanito de que todo vale, de que nada vale y todo vale, ¿sí? Es lo que Habermas va a llamar el anarquismo estético político. Todo, nada vale, todo vale. Y eso es muy peligroso, ¿sí? Porque eso da para todo. Eso da para todos los extremos, ¿sí? Reitero, de derecha, de izquierda y de extremo centro, ¿sí? Para cualquier extremo. Entonces, Kaufmann hace precisamente y muestra que en efecto
Hay un ultrarracionalismo que ya venía ahí presentándose en Weber, ¿sí? Esa apología de la legitimidad legal racional, esa apología del derecho racional, ¿sí? Cuando incluso Weber está viendo qué está haciendo Hitler, ya él alcanza a ver eso, ¿sí? Al mismo Kelsen, esa apología del Estado formal de derecho, esa apología ¿sí? del derecho positivo en su primer momento, de esa apología de la legalidad que de alguna manera ambienta también lo que sucedió en la Alemania nazi, ¿sí? Karl Popper, que insiste también en un ultrarracionalismo sin reconocer los excesos que la razón, en especial la occidental, ha cometido. Entonces, Hoffman, que tiene esta raigambre jusnaturalista, rescata la razón como principio regulativo. Para estos momentos, dice, sigamos rescatando la razón. No es un rescate acrítico, es como un principio regulativo, como un punto de partida, ¿sí? No un punto final, pero sobre todo rescatemos la razón dialogal, no la razón sustantiva, abstracta, esa razón moderna que dio para todo, que terminó convirtiéndose, como lo va a mostrar Horkheimer y Adorno, en una razón instrumental, bajo cuya luz se da precisamente el holocausto nazi. Entonces rescata, pues, las teorías procedimentales de la verdad y de la justicia, las que ha planteado Rawls y Habermas, que es básicamente el principio kantiano, el imperativo categórico kantiano, pero, ojo, el imperativo categórico kantiano leído más desde la deliberación que desde su formulación sustantiva. Indudablemente Rawls y Habermas han visto así a Kant, es decir, han visto un imperativo categórico kantiano, ¿sí? Que le pone el énfasis es a la deliberación universal, que es fruto de esa deliberación universal. Obra de tal modo que la máxima que guíe tu acción, como fruto de una legislación universal, como fruto de una deliberación universal, ¿sí? Sea hacer siempre de ti y de cualquier otro un fin y nunca un medio. Y comprenda entonces que hay unos principios, por supuesto, básicos en esa concepción de justicia, el principio del consenso, el principio de argumentación y uno muy importante, el principio de falibilidad, ¿sí? Es decir, para el derecho positivo, de que el derecho positivo se equivoca, ¿sí? De que el derecho positivo se puede equivocar, de que el legislador se equivoca, de que el legislador, que es precisamente la expresión de fuerzas políticas dominantes, obviamente se puede equivocar o no se equivoca, sino que simplemente está defendiendo determinados intereses y que por tanto la ley es falible. Que hay que asumir esos principios básicos, pero sin olvidar siempre el presupuesto de que la persona es la relación ontológica básica del derecho. Pero es la persona, es la relación ontológica básica del derecho, precisamente como fruto de ese imperativo categórico kantiano, de esa deliberación universal. Entonces, este jusnaturalismo crítico, ¿sí? Supedita el derecho positivo a un derecho supralegal orientado por justicia política, consenso, dignidad humana.
Relación trilemática, por tanto, obviamente la legitimidad, la dimensión de justicia política, la dimensión político-moral se exacerba, ¿sí? Se agranda, se agiganta para determinar la validez y sólo así garantizar la eficacia. Si tomamos afinis, es la apuesta por unos valores éticos ya no contextuales, sino unos valores éticos con pretensión de universalidad. ¿Sí? Finis lo que está mostrando es cómo unos valores pueden ser universalizables y pueden ser de alguna manera subsumidos por otras eticidades y recogiendo, digamos, a McIntyre una obediencia condicionada a la ley. Así terminamos, compañeros, esta primera parte. ¿Cuál es el recurso del derecho ante la ley extremadamente injusta? ¿Cuál es la instancia de corrección de la legalidad en el derecho? Pues hemos visto todo este trasegar por los diferentes paradigmas pre y convencionales. El realismo, el yusnaturalismo, el mismo marxismo, las diferentes versiones de positivismo, cómo unos priman la legitimidad, cómo otros primaron la eficacia, cómo otros primaron la validez, ¿sí? Y pues las diferentes concepciones, los diferentes ideales regulativos del derecho. Y por supuesto, en consonancia con eso, de obediencia al derecho, ¿sí? Entendido como legalidad. Y pues ya en este contexto terminamos, bueno, esta ha sido una pregunta que no hemos respondido explícitamente, que sigue ahí de alguna manera implícita. ¿Hasta qué punto pues estos planteamientos nos han llegado o no nos han llegado? Pues sigue siendo, digamos, una respuesta por dar o por investigar. Se las dejo simplemente ahí presentada. Ya veremos en el desarrollo del marco teórico el problema, por ejemplo, de la recepción que en Colombia ha tenido el debate Dworkin-Alexis y vamos ya aplicar, digamos, esta categoría de manera más específica. Y con eso entonces completamos la primera parte de la hipótesis de trabajo, la teoría del derecho, que es la parte que explicita el problema, que es la parte que resume el estado del arte. La teoría del derecho contemporánea propia de las sociedades modernas se polariza en torno a una tricotomía que pretende definir el ámbito de lo jurídico desde tres dimensiones trilemáticas excluyentes, la del derecho y la dimensión de su legitimidad, y un naturalismo en general, la del derecho desde la dimensión de su eficacia, realismo, la del derecho desde la dimensión de su validez, jus positivismo. Cada una de ellas representando una óptica monoperspectivística que imposibilitaba una conceptualización integral del fenómeno jurídico. Hasta ahí, pues hemos tratado de ilustrar el problema, el estado del arte, y a partir ya de la próxima sesión, que empezaremos con Lumas, empezaremos a desarrollar la segunda parte de la hipótesis de trabajo, que es la que intenta dar solución a ese problema desde los paradigmas postpositivistas que vamos a ir viendo.